Hello, 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 good evening, good evening, buenas noches, ¿me pueden escuchar? Buenas noches, sí se escucha. Excelente, buenas noches. buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar a tiempo. Gracias a los que ya tienen su cámara encendida y los que van ingresando, por favor, vamos activando nuestra cámara. No sé si fue en este grupo que hacían la pregunta. Y la cámara hay que tenerla encendida, pues la respuesta es sí, ¿verdad? No se preocupe, ya es noche, ¿verdad? Ya nueve de la noche, ya está uno un poco cansado, destrozado del día, así que no se preocupe, ¿verdad? Si está ahí un poco despeinado, no es importante eso. Lo que es importante es que usted active su cámara, ponga filtros, si no quiere, quiere ver la realidad. La tecnología hoy permite los filtros, ponga ahí el filtro, pero no, no exagere tanto el filtro, bueno, después no lo vamos a conocer. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio, creo que aún hay personas ingresando, eh, habemos 23 personas de momento, somos 30 según el listado, creo que en este momento se siguen incorporando. Eh, vamos a ir dando inicio, vamos a iniciar a estas sesiones de manera puntual, tanto al inicio como al final de cada una de las sesiones. Acá eh, es el primer día, probablemente usted viene un poco tenso, un poco nervioso, un poco preocupado, preocupada y cómo será y qué me van a hacer y qué me van a decir, ¿verdad? Todo cuando es la primera vez o uno va a algo nuevo está un poco. Nervioso, verdad? Pero tranquilo, no se me vaya a poner asustado, esponjado, sino que usted me, al contrario, tranquilo, relajado, ¿ok? So vamos a dar inicio. Eh, hoy va a ser el primer día. Vamos a hablar un poquito en español porque vamos a mencionar algunas generalidades, detalles, verdad, que usted debe de saber, aunque yo sé que muchos ya lo saben, porque eh, algo le tuvieron que haber explicado cuando lo inscribieron a este grupo. No creo que solo le hayan dicho, mira, ahí te metes a este link a tal hora. Algo le tuvieron que haber dicho, algo usted tuvo que haber indagado acerca de este programa y por eso está acá. Eh, vamos a, a dar inicio por acá en la plataforma de Zoom, que esta es la plataforma oficial. Eh, si usted ya había utilizado Zoom por otro tipo de actividad, qué bueno. Si es la primera vez eh, utilizando la plataforma, va a aprender poco a poco. Usted va a ir aprendiendo dónde está la cámara, dónde está el micrófono, dónde está el chat, dónde yo veo mi nombre, dónde comparto pantalla, dónde tantas cosas que se pueden hacer acá de manera virtual. Eh... Vamos activando cámara, todavía hay varios ahí que no tienen cámara. Déjese ver, déjese conocer, porque la sesión dice con cámara encendida. Bien, eh, voy a colocar por acá en el chat de esta reunión mi nombre. Vamos a iniciar, les voy a poner acá mi nombre. Eh, ya hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? No sé si ya todos están en el grupo de WhatsApp. Acá les dejo mi nombre, mi número de teléfono. Yo ya estoy dentro del grupo de WhatsApp. De hecho, los saludé muy temprano ahora por la mañana y los saludé también unos minutos antes de, de esta clase para que usted identifique mi número y mi nombre, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes en este módulo, en esta nueva... Nuevo inicio, ¿verdad? Para ustedes, nueva etapa, porque vamos a iniciar con lo más básico, ¿verdad? Vamos desde cero, es un programa que va poco a poco subiendo de nivel, pero pues ahora es el primer día, voy a mencionar algunos detalles importantes que usted necesita saber, probablemente usted ya lo sabe, pero... No está de más, ¿verdad? No, no vaya a decir usted al final, yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no me di cuenta. Es importante que todos estemos en la misma página con la información de primera mano. Ahí dejo mi número. Les voy a colocar eh, el link del grupo de WhatsApp. No sé si ya todos pertenecen al grupo de WhatsApp o habrá alguien que no ha ingresado aún. Todos estamos en el grupo de WhatsApp. Si usted no está en ese grupo, por favor, agréguese. Ahí está el link, le da clic y usted automáticamente llega al grupo de WhatsApp. Por favor, ingrese porque allí en el grupo de WhatsApp nos van a estar compartiendo algún anuncio, información importante, detalles que son relevantes que nosotros nos enteremos y nos demos cuenta. Creo que, deje revisar acá, creo que varios quizá no estaban en el grupo y, y sí, ¿verdad? Ya están ingresando. Entonces, todos debemos de pertenecer a ese grupo de WhatsApp. Eh, bien, eh, como le decía, ahí está el grupo de, de WhatsApp. Eh, todas las sesiones, vamos a tener 16 sesiones, ¿ok? Todas las sesiones van a ser a través del mismo link, ¿ok? Este link que le mandaron a usted por correo, este link, el que usted utilizó para ingresar a esta plataforma, es el mismo siempre. Todos los días a las 9 de la noche, usted le va a dar clic al mismo link, no va a cambiar. Durante las próximas 16, bueno, 15 clases que nos restan. Ese link, usted puede ingresar desde una computadora, una tablet, una laptop, un teléfono, lo que usted tenga. Media vez usted tenga la aplicación de Zoom, puede descargarla, puede ingresar de manera en el sitio web como un new browser, pero lo que yo le recomiendo es que usted descargue la aplicación y ya la tenga para que usted no tenga que estar como buscando cómo ingresar todos los días, sino que usted solo le dé clic al link, automáticamente lo lleve a la plataforma de Zoom y usted pueda ingresar a estas eh, sesiones. Eh, as you see, all the videos are being recorded. Usted puede ver ahí en la pantalla que todas las sesiones van a estar siendo grabadas. Ok. Le voy a dejar por acá. Esto en teoría ya se lo mandaron a usted a su correo. Hay una lista, una playlist de estas sesiones. Quiere decir que si por ABC motivo usted no vino X día, usted entró tarde X día por ABC motivo. No hay excusa de decir, no, es que como yo no vine ayer, no sé qué dijeron. Todas las sesiones están siendo grabadas. Usted va a ingresar a este link, a esta playlist, y usted va a poder ver de qué fue la clase, qué dijeron, qué pasó, de qué me perdí. ¿Ok? Le mando esto porque en el canal de YouTube de Inglés Corporativo hay 500 videos al día. Si usted no va a estar buscando entre 500 correos, ¿cuál es el suyo? cuál es su video de su clase. Entonces, por eso se hace una playlist para que usted en este caso tenga acceso de primera mano a los videos de esta sesión. Todas las sesiones van a ser grabadas. Entonces, el siguiente día, a las 8 de la mañana, usted ya puede ver ese video en el canal de YouTube. Eh, what else is important? Ok, es el primer día. Vamos a mencionar algunas generalidades en español para que no haya duda, le quede claro. Y eh, mañana vamos a iniciar formalmente. Este es un módulo de principiante. Quiere decir que vamos a iniciar con lo más básico, pero tampoco eh, vamos a ir tan lento, ¿verdad? Vamos a ir lento pero seguro, despacio pero no a prisa verdad, quiere decir que eh, vamos a tratar de llevar un progreso, sí, pero también vamos a ir haciendo como un, un paso a paso para que usted no se me vaya a preocupar, no se me vaya a estresar, no se me vaya a asustar, sino que al contrario, que usted se sienta motivado de, con deseo de venir a estas sesiones e ir avanzando, verdad? Eh, como le mencionaba, esa es la lista de uh, la playlist de nuestros videos. Eh, la cámara debe de estar encendida. De momento veo un par de personas acá que no tienen cámara. Creería yo que algún problema tienen. Ustedes tienen un chat. Vean ahí la plataforma de Zoom. Es importante que usted la vaya reconociendo. Si es primera vez que la usa, ahí usted puede ver un micrófono, donde está la cámara, donde está el chat, los participantes, reacciones, es decir, que poco a poco usted se va a ir familiarizando con esta plataforma y eh, va a ir aprendiendo. Usted tiene la opción, incluso si está desde la aplicación, de poner un background, un fondo de pantalla. Algunos creo que ya lo están usando, como por ejemplo Marvin. Eh, creo que algunos han desvanecido el fondo. Creo que Adriana tiene un background. Karina ha hecho algo, entonces poco a poco usted se va a ir haciendo un experto en la plataforma de Zoom, esto funciona, por ejemplo yo tengo un fondo acá. Que este, pues yo tengo que tenerlo porque es como que me lo piden, ¿verdad? Pero usted puede hacer uso de cualquier otro fondo. Si usted quiere, por ejemplo, estamos en nuestra casa, bueno, con, pienso que todos están en su casa. A veces, ¿verdad? Pues está el amigo, el familiar, el primo, el hijo, el esposo, la esposa, y va de pasar, y va de pasar, y, y usted no quiere que nadie vea el fondo o que nadie vea quién está atrás de usted. Usted puede hacer este tipo de opciones y de esa forma usted va a estar más tranquilo, más cómodo para poder poner atención a, a su clase. Esto poco a poco usted lo va a ir aprendiendo en la plataforma de Zoom. Bien, como le digo, es importante que usted identifique como los botones principales. Cuando usted necesite hablar, ¿a dónde activo mi micrófono? ¿Cómo hago para que me escuchen? Usted tiene que asegurarse que tenga un buen audio. Quiere decir que usted tiene que escucharme bien fuerte y claro. Usted vea si consigue unos audífonos si se, o escucha nada más así, una bocina qué sé yo, pero lo importante es que usted escuche y que a usted lo escuchen cuando le corresponda participar, porque no solo yo voy a hablar, usted tiene que hablar también. Entonces, tiene que identificar su micrófono que funcione. Eh, como le digo, poco a poco se va a ir usted familiarizando con la plataforma. Eh, dentro de uno de los requisitos, creo yo que se lo mencionaron a usted, eh, es que cada vez que yo ingreso a las sesiones, es decir, a estas sesiones, uno de los requisitos de INSAFOR, no mío, no es invento mío, es un requisito que INSAFOR pide y se lo dijeron a usted. Incluso ahora mandaron un mensaje al grupo de WhatsApp, también mencionaba eso. Una de las cosas importantes es que yo debo de ingresar a la plataforma de Zoom con mi nombre completo según. Dewey, es decir, la mayoría tiene dos nombres, dos apellidos. Así es como usted debe de aparecer acá en la plataforma de Zoom. Por ejemplo, Alexis Sánchez, Alison Bonilla, Dora Mejía, Elida Aguilera, Eric Rivera, Isaac Acosta y Sibeth Valle. Solamente les aparece un nombre y un apellido. Miranda. Steven, ok, so, tiene que tener dos nombres y dos apellidos. ¿Cómo voy a cambiar eso? Me voy a la opción de participantes, no tiene que salirse de la reunión, sino que me voy a la opción, ve ahí donde dice participantes, le dan clic, ahí va a aparecer la lista de todas las personas que están en esta reunión. Normalmente la primera persona va a ser la persona que está hablando, en este caso yo. Después va a aparecer usted o está ordenado alfabéticamente. Busque dónde está su nombre y ahí le van a aparecer tres puntitos. Le da clic y ahí aparece una opción que dice cambiar nombre, renombrar o... Uh, Change a name si lo tiene en inglés entonces déle clic ahí y asegúrese que su nombre esté completo las personas que leí estamos necesitamos hacer esto porque uno de los primeros requisitos dice el participante es decir usted debe de ingresar a la plataforma de zoom con su nombre completo según. Dewey. Y como esta sesión está siendo grabada, si INSAFOR viene y hace una auditoría a este video, van a decir, mire fulano acá solo tenía un nombre y un apellido, incorrecto, inválido, asistencia denegada, entonces por favor las personas que mencioné, vayan a la opción de participante, busque su nombre y actualice, valide que usted tiene dos nombres y dos apellidos, esto usted lo debe de hacer. Todos los días que yo ingreso a la plataforma, debo de verificar y confirmar y validar que mi nombre está completo. Porque yo voy a estar revisando todos los días y voy a mencionar fulanito, menganito, sutanito. Por favor, corrija, porque su nombre está incompleto. Gracias a los que ya lo actualizaron, le hace falta a Miranda Steven. Hace falta Isibet Valle, Dora Mejía. Tres personas que aún no han actualizado su nombre, por favor, háganlo en este momento para evitar cualquier inconveniente. Los demás que ya lo hicieron, creo que ya vieron cómo es. Y mañana, cuando ingreses, bueno, en teoría, si usted ya está en la plataforma de Zoom, debería de quedarle así ya by default, o sea, ya de hecho le va a quedar así. Pero igual, mañana que ingrese, no está de más que usted vea, quiero ver si mi nombre está completo, me voy a participante y ahí veo. Dónde está mi, mi nombre y lo cambio, lo actualizo si no lo estuviese. Estamos bien hasta este momento. Alguna duda o pregunta de lo que acabo de mencionar? Okay. So, thank you. En uh, Steven Miranda, nada más creo que está pendiente. Bueno, Elizabeth Valle y Dora Mejía, tres personas que Deben de actualizar, ok. No tiene que salirse de la reunión, simplemente va a la opción de participantes, busca su nombre, le da clic sobre él, le da renombrar o cambiar nombre, pone ahí nombre completo y eso es todo. Hagámoslo por favor, Isibet Valle, Hola, Dora eh. Mejía. ¿Ya? Hola, mi, la, Miranda, go ahead. Eh, fíjese que yo solo tengo un nombre y un apellido. Oh, oh no, my pero, goodness. That's nice, okay. Sí. So hay exceptions, por eso dije casi todo, porque okay. siempre hay <laughs> excepciones. Bueno, Miranda, no problem. So that's you. You are the special one, right? So ahí está. No hay no, problema. Entonces, no No, Entonces, te sería, no, te sería no claro mi, que mi no. Es, es, es Miranda, no Miranda Steven. No, pero it's okay. O sea. It's okay. Ahí está bien. No problem. Bien, entonces eh, creo yo que ya actualizó, solamente me falta una persona. Bueno, dos, Dora todavía no lo ha cambiado. Y si ve, no lo puede cambiar, dice, solamente vaya a la opción de participantes. Ahí, bueno, no sé en qué dispositivo están, pero en el teléfono, donde sea que estén, hay una opción que dice participants o participantes. Ahí le da clic y ahí está la lista de todos los que estamos en esta reunión. Bien, so, actualicen eso y recuerden, cada vez que yo ingreso a la reunión de Zoom, debo de validar, confirmar que mi nombre está completo, dos nombres, dos apellidos. De lo contrario, podría haber un inconveniente. Recuerde que estos programas funcionan a través de INSAFOR y ellos validan, ellos verifican, ellos auditan que se dé cumplimiento a los requisitos que ellos exigen. Y esto, como le digo, no es cosa mía, sino que son lineamientos que ya vienen estipulados y yo debo de cumplirlos. Creo que hoy sí ya lo logró. Ahí está, ahí se ve, vaya, ahí sí, ahí está ya. Full name. Bien, este. Vamos a continuar. So listen, this is the very first day, right? Ya le dije, vamos a hablar mucho español ahora por cuestiones generales, ¿verdad? Pero no, vamos a ir hablando, mezclando y la idea es pues que usted escuche el idioma inglés. Eh, we are going to pass the attendance. Se va a pasar asistencia todos los días. Se va a pasar asistencia dos veces al inicio de cada sesión y al final de cada sesión. En este momento yo voy a leer eh, el nombre de, de ustedes de una manera completa porque... Me interesa validar que su nombre está bien escrito, que sí es usted y que usted valide que es usted el que está inscrito. ¿verdad? No vaya a ser que usted era para allá para el avanzado 4 y, y se metió aquí, ¿verdad? Sino que usted tiene que asegurarse que si sí, usted pertenece a este grupo, ya que como le digo, hay varios grupos, ¿verdad? No solo somos nosotros. Entonces, déjeme este validar por acá la asistencia. Vuelvo y repito, voy a ir mencionando nombre completo. Ok. Usted me va, de, me va a responder present. Ok. Presente, present. Ok. Ahora es el primer día. Vamos a iniciar. Y voy a mencionar nombres completos para que validemos el nombre. Veamos. Adriana Beatriz Rodríguez Sosa. Present. Present. Ok. Thank you. Alexis Alberto Sánchez. Tolosa. Present. Nice. Alison Rebeca Quintanilla Tobar. Present. Nice. Um, Ana Maribel ponía de Avelar. Present. Nice. Ángel Leonardo García Guandique. Present. Nice. Blanca Margarita Ramos Díaz. Blanca Margarita Ramos Díaz no está. Carlos Andrés Pacheco Calderón. Present. Nice. Claudia Xiomara Castellanos Quintanilla. Claudia Xiomara no está. Cristian Alexander Pérez Portillo. Present. Nice, está. Uh, Cynthia Allison Arias Bonilla. Present nice Dora Stephanie Mejía Mejía presente. Ok, nice. Um, Elida eh, Beatriz Aguilera Vázquez. Present. Nice. Eric Anderson Rivera Orellana present, nice, uh, Steven Miranda, eh, hey, my goodness, you're there, <laughs> okay, ahí está Steven, present, nice, ah, uh, let's see, Floridalia y Valle de Crespin, present, nice, Jacqueline Beatriz Tejada Ayala, present, nice. José Isaías Acosta Jovel. Present. Nice. Karina Elizabeth Rivera Paz. Present. Nice. Karina Xiomara Cortés de Pineda. Present. Nice. catherine Yvonne Pérez Portillo. Present. Nice. Marvin Alberto Morales Solórzano. Present. Nice. Mélida Argentina Chévez Villegas. Present. Nice. Raúl Alejandro Hernández Portillo. Present. Nice. Reina Esmeralda García de Morán. Present. Nice, Miss. Uh, Rolando Daniel Urrutia Salazar. Present. Nice. Romeo Antonio Gutiérrez Cerón. Present. Nice. Víctor Manuel Argueta Rauta. Present. Nice. Yanira de Los Ángeles, Zabaleta Fermán. Yanira de Los Ángeles, ¿no está? Jocelyn Elizabeth González uh, Tizano. Jocelyn Elizabeth González, ¿no está? No. Ok, so based on the list, we are 29. Somos 29 según la lista. Habemos cuatro ausencias de momento, que okay? al final vamos a validar. Esto se va a hacer siempre. Ahora, por ser el primer día, yo he leído nombres completos. A partir de mañana ya usted validó que sí es usted. Eh, pregunto, ¿a todos los he mencionado? ¿Habrá alguien que no mencioné? ¿O alguien que haya entrado tal vez y de, ya lo había mencionado y entró después? ¿No? Todos los mencioné. ¿Sí ¿Está seguro que usted sí pertenece a este grupo? Uh, Hola. Yo me acabo de presentar. Ok, so Jocelyn. Sí. Vaya, ahorita le vamos a cambiar su asistencia. Nada más Jocelyn valide que coloque dos nombres y dos apellidos porque solo le aparece uno. Tiene que ¿Cómo? estar en la plataforma de Zoom. Vaya a la opción de participantes y haga el cambio de nombre. Solamente le aparece Jocelyn. Tiene que tener dos nombres y dos apellidos según el DUI. Bien. Eh, los demás sí todos tenemos asistencia, correcto? Nice. Hola, Hola yo me acabo de, de, de meter ahorita en la aplicación. Ok, you are Blanca Margarita Ramos Díaz, right? Sí. Ok, ya le coloqué su asistencia, no se preocupe. Gracias. Bien. No problem. So, como les digo, creo que todos identifican a dónde está el micrófono, ¿verdad? Eh, siempre que mantengamos, eh, nos estemos en la sesión, vamos a mantener el micrófono apagado. Si todos encendemos el micrófono, nadie entiende a nadie, porque se escucha mucho, mucho ruido, interferencia. Yo tengo la opción acá de poner en silencio los micrófonos de todos, de cuando yo escucho un ruido, yo lo sin decirle, yo le pongo silenciador a su micrófono, pero usted debe de tener el cuidado de mantener el micrófono apagado. Obviamente, cuando le toque opinar, contestar, participar, usted lo enciende, termina de hablar, lo apaga, ¿ok? Eso usted lo va a tener que estar haciendo cada vez que vaya a participar en alguna actividad. Como le digo, poco a poco usted se va a ir familiarizando. Eh, Mencioné al inicio, son 16 sesiones las que vamos a realizar en este módulo. Son 16 clases. Cada clase es de una hora. Vamos a iniciar a las 9 en punto y vamos a terminar a las 10 en punto, de lunes a jueves. No vaya a venir el viernes a las 10 de la noche porque aquí no va a haber nadie. No vaya a venir el domingo a las 4 de la mañana porque aquí no va a haber nadie. Usted va a ingresar a este link de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche. Yo voy a tratar de ser puntual para iniciar y puntual para finalizar. No lo puedo tener aquí hasta las 11 y media de la noche, no, a las 10 se termina, ¿ok? Entonces... Eso es importante que tengamos el hábito porque siempre voy a pasar asistencia cinco minutos después de las nueve y voy a pasar asistencia cinco minutos antes de las diez. Y usted está obligado, según los requisitos de INSAFOR, de responder. A la asistencia. Es decir, que usted tiene que de, eh, decir present y esto está siendo grabado. Yo no le puedo poner asistencia a alguien que no responde. Obviamente, si usted tiene un problema, que el micrófono no le funciona, que aquí, que allá, usted tiene un chat. No sé si ya se fijaron, ahí hay un chat. Viene usted y pone: Soy Fulano de Tal, tengo problema con el audio, pero aquí estoy. Eso me da a entender a mí que usted sí está activo, que usted está presente, que usted está poniendo atención. Verdad, pero lo ideal es que usted responda y diga present, I'm here, aquí estoy. Ok. So I'm going to share the screen. Voy a compartir pantalla rápidamente y le vamos a mencionar por acá eh, detalles importantes que usted necesita saber de eh, este módulo. Le voy a enviar también acá, no sé si ya esto ya se los mandaron. ¿Verdad? Pero no está de más que se lo reenvíe. Acá en el chat le voy a enviar el link de la plataforma. Creo que a usted algo le tuvieron que haber mencionado que hay una plataforma para trabajar. Cuando usted ingrese al link. Ok, Eric. OK, that is nice. So. Uh, no problem. Mire, si usted tiene problemas con la cámara, no hay problema, usted me puede notificar, pero trate de solucionarlo. Si no lo soluciona hoy, mañana, verifique si su teléfono, computadora, lo que sea que usted tiene, no le activa la cámara, busque, qué sé yo, otra opción. Pero el detalle es que usted tiene que tener su cámara activa sí o sí, ¿verdad? No es si quiero, no es que me van a ver mechudo, no importa. Como sea, usted tiene que tener su cámara activa, no porque yo quiera, sino porque es uno de los requisitos que usted aceptó por parte de Insafor e Inglés Corporativo. Bien, creo que sí si logran mirar mi pantalla, right? En este momento el link que les acabo de enviar al chat es el link de la plataforma, es prácticamente uh, net. Este link ya se lo enviaron a usted a su correo, le enviaron un usuario, una contraseña para que usted ingrese a esta plataforma. Esta, a esta plataforma usted debe de intentar ingresar hoy, hoy, no mañana, no pasado, no el otro mes, no la otra semana, hoy mismo, ok? Hoy mismo, si usted no... Yo ya hay... lo realicé. Excelente, perfecto. Realicé. perfecto. Eso sería lo ideal, que todos... Ya hayamos entrado, que todos validemos que tengamos este icono, inglés principiante módulo 1, ¿verdad? Si usted por A, B, motivo no ha intentado, por favor, no se vaya a dormir este día sin haber intentado. Lo puede hacer desde su teléfono, tablet, computadora, lo que usted tenga, ¿ok? Probablemente la vista va a ser un tanto diferente, porque usted lo que está viendo en este momento es una vista de computadora. Si lo veo en el teléfono, Pueda que varíe un poco, pero al final es lo mismo. Eh, la plataforma es el PASE. Oiga bien, este programa es bastante autodidacta. Quiere decir que el estudiante de manera personal e individual va progresando en el módulo, en el programa. Acá yo simplemente estoy para apoyarle, para hacer ejercicios adicionales, para aclarar alguna duda para irle ayudando a resolver, no dándole la respuesta, sino ayudándole a resolver la plataforma. Acá el facilitador, el maestro, mi persona no le va a asignar ninguna nota. Quiere decir que yo no apruebo a nadie, yo no repruebo a nadie. Acá el estudiante se aprueba o se reprueba solo. Quiere decir que... Eh, usted quiere pasar el módulo, usted quiere ir avanzando en el, en el programa, usted debe de cumplir los requisitos para pasar al siguiente módulo. Y uno de los requisitos que yo creo que ya se lo mencionaron es el trabajo de plataforma. Usted debe de obtener un 80% como mínimo para pasar, un 80% como mínimo. Es decir, que acá está su trabajo. Usted quiere pasar el módulo trabaje la plataforma con una nota del 80%. Si usted no llega al 80%, automáticamente usted queda fuera del programa. Yo le puedo dejar alguna actividad adicional, yo le puedo decir, mire, si tiene tiempo, resuelva este X ejercicio, pero eso no es evaluado, eso es una práctica que yo le estoy dando adicional. Sus evaluaciones están dentro de la plataforma. Acá dentro de la plataforma están los exámenes, está todo. Fíjese bien, eh, cuando usted ingresa al link que le compartí, esta es la opción que usted va a ver. Como ingreso, le doy clic al icono donde está mi módulo. A mí me aparecen otras opciones aquí porque yo tengo otros grupos, pero a usted solo le va a aparecer este, ¿verdad? Inglés principiante, módulo 1. Le doy clic y cuando yo le doy clic, me va a aparecer. Mis, mis módulos, mi sección, lo que yo voy a trabajar, ¿ok? So, inglés principiante, módulo uno, nosotros, ¿ok? Vamos a trabajar en estas 16 sesiones. Five different sections. Section number one, which is, it's nice to meet you. Section number two, uh, what's this? Section number three, where are you from? And the midterm exam. Section number four. Whose gyms are these? And the section number five will be. What are you doing? And also the final exam. Todo esto que usted ve acá es lo que usted va a resolver en las 16 sesiones que estamos iniciando este día. Ok. Eh, esto es importante que usted me vea acá en la pantalla, que usted comprenda cómo lo va a hacer. Porque usted va a empezar a trabajar hoy, no mañana, no pasado. Usted puede organizarse, ¿verdad? Estar trabajando a la medianoche es un poco complicado, pero tal vez usted en el transcurso del día tiene un espacio, unos 10, 15 minutos, para que trabaje en la plataforma. Si usted deja pasar el tiempo, eh, el trabajo se le va a ir acumulando. Entonces, eh, al final, pues, es bien difícil que yo agarre cuatro horas para completar la sesión. Es cansado y es complicado. Entonces, lo ideal sería que usted cada 15 minutos, Usted al día, perdón, vaya organizándose y vaya trabajando en la plataforma. Eh, como le digo, usted tiene que empezar a trabajar hoy mismo. Es importante que usted valide que sí tiene acceso. Si usted no tiene, eh, no ha aprobado, por favor hágalo. Eh, si usted tiene algún problema que le da error, que no puede entrar, que la contraseña, que el usuario, lo que sea, por favor en el grupo de WhatsApp. Usted me escribe, mire, soy fulanito de tal, de tal grupo, de tal horario, tengo este problema. Para que mañana a primera hora le busquemos asistencia y alguien del staff de inglés corporativo le llame, le escriba para ayudarle. Porque esto usted tiene que tener acceso ya. Este es el pase. Ya dijimos, esto es su pase al siguiente módulo. Y si usted no, no ingresa, se va a ir atrasando. ¿Ok? Bien, eh, si ya probó, qué bueno, si no ha probado, todavía mañana usted me puede decir, miren mis, yo ayer intenté, este error me da, pero me tiene que decir, no se vale que allá en la sesión 15 me vaya a decir, no, fíjense que yo nunca ingresé a la plataforma porque ahí ya tu ley, ¿verdad? Demasiado tarde, ya estamos atrasados y ya se quedó reprobado. Entonces, eso es importante. ¿Cómo yo trabajo la plataforma? Fácil, mire, vamos a ir en orden. Son 16 clases las que vamos a tener. De esas 16 clases están divididas en cuatro semanas. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. ¿Ok? Cada semana dura cuatro días. De lunes a jueves, una semana. De lunes a jueves, dos semanas. De lunes a jueves, tres. Y así sucesivamente, cuatro semanas, 16. Sesiones. ¿Ok? Eh, la contraseña se la enviaron a todos a su correo, a su correo personal, le mandaron el link de WhatsApp, le mandaron el link de la plataforma, le mandaron el link del grupo de este, la playlist, le mandaron su usuario, le mandaron su contraseña. Verifique si alguien no lo tiene, me pone en el grupo de WhatsApp: soy Fulano, soy Mengano, de tal grupo, de tal horario, tal problema tengo para poder ayudarle, porque a veces se lo ponen: es que no tengo acceso, pero a qué, quién, cómo, cuándo, no no sé verdad tiene usted que ser un tanto específico para poder brindarle la asistencia eh, sección 1 y sección 2 la vamos a trabajar en la semana 1 cuando inicia la semana 1 ahora cuando termina la semana 1 el jueves antes de la medianoche quiere decir que el jueves a la medianoche usted tiene que tener completa la sección 1 y 2 de su plataforma si usted no lo completa, hay un equipo de staff que va a estar revisando sus notas semanales. Y como ya le dije, la nota suya es la plataforma. Entonces, si usted no trabaja en la plataforma, ahí le van a poner cero, reprobado en la semana uno. Entonces, si usted no quiere estar reprobado, usted quiere ir al día, vaya trabajando los ejercicios. ¿Cómo los trabajo? Imagínese que este es usted. Ingresa a la plataforma. Dice, bueno, voy a comenzar la sección 1 porque voy en orden. Le doy clic acá donde dice It's Nice to Meet you. Cuando yo le doy clic, en este caso tal vez usted vea un poco distinta mi, mi pantalla porque tengo el perfil de, de facilitador, pero no es la gran diferencia, la verdad. Algo así le va a aparecer a usted. Mire, acá aparecen. Eh, todos los ejercicios. Mire, aquí en la parte de arriba le va diciendo cuáles son los ejercicios de la sección 1. Entonces, acá donde dice curso es donde estamos. Entonces, usted va a empezar por el 1.0. El 1.0 es un... Objetivo, it says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Aquí se lo pone en español para que usted lo vea también. Entonces, este es el uno. Le da usted para abajo y acá aparece el botón siguiente o next. Ya leí el objetivo, le doy next. Voy al 1.1. My name is Jennifer Miller. El 1.1 es un video. Los videos acá ya están, permítame. Sorry. Como le decía, los videos acá de YouTube ya están descargados, ya están grabados. Es decir, que usted no necesita ir allá a YouTube, salirse de la plataforma para ver el video. Eso ya usted lo tiene eh, acá. ¿Qué voy a hacer prácticamente yo? Darle clic. Ahorita no estoy compartiendo audio, no van a escuchar, pero yo sí lo estoy escuchando acá. Entonces, viene usted, escucha el video. Eh, y en esta parte hay que agregar un comentario. ¿Qué voy a agregar en el comentario? Algo relacionado a el video. Por ejemplo, aquí el video me está diciendo que cómo me presento. Cuando yo digo, hi, my name is uh, Jennifer Miller. Ok, usted no va a poner que se llama Jennifer Miller. Usted en el comentario acá puede poner. Hi, my name is Adriana Rodríguez. Hi, my name is Carlos Pacheco. Hi, my name is Blanca Margarita. So, así es como usted va a ir agregando acá sus comentarios en cada uno de los videos. No va a poner algo que nada que ver con lo que acabo de ver. Tiene que ir relacionado al video de lo que me están presentando. Ya vi el video, ya agregué mi comentario. Next. Siguiente. Ahora voy con el 1.2, que también es un objetivo. Lo leo, ya lo leí. Next, ahora voy con el 1.3, que es otro video about possessives. Veo el video, agrego mi comentario. Next, ahora viene un knowledge check. Aquí viene como un examencito, digamos. Entonces, yo tengo que completar acá. Y así es como yo voy a ir completando la plataforma hasta llegar a la sección 2 finalizada, que me están pidiendo para cuándo, para el jueves antes de la medianoche. ¿Verdad? Quiere decir, como le digo, que usted tiene que empezar ahora. Porque si usted lo deja esto para el miércoles, jueves a la medianoche, va a tener que invertir tres, cuatro horas de una vez, que va a ser más cansado, tedioso y, y pues sí, no va a ser la, la misma productividad que usted vaya pasito a pasito, resolviendo uno o dos ejercicios al día, tres ejercicios, el siguiente día otros tres. Si se fija, algunos solo son de ver un video. Agregar un comentario, otros solo son de leer un objetivo, pero hay otros que sí hay que resolver. Entonces, empiece a trabajar en la plataforma. Eh, usted aquí puede ver esta pestaña que dice Progreso. En este momento me va a aparecer todo en cero porque acá yo voy a ver el progreso de ustedes, pero usted lo va a ver de manera individual, yo lo voy a ver a modo de grupo. Pero usted acá en la parte de progreso, aquí va a ver, quiere decir que usted no me necesita preguntarme a mí, mire yo cómo voy, mire yo voy pasando, mire yo ya saqué 80, usted solito se mete a su plataforma, ve progreso y aquí le va a decir, ah, mire en la sección parte 1, usted lleva 90, mire en la sección 3 lleva 74, quiere decir que ahí puede eh, volver a repetir algún ejercicio donde se equivocó para llegar al 80. Es importante que usted sepa que el ejercicio usted lo puede hacer cuantas veces usted lo desee. Imagínense que yo en a la primera era un, era un quiz, un examencito, y yo me equivoqué. No quiere decir que ya la regué, estoy reprobado, no quiere decir que lo, me equivoqué, pero lo puedo volver a hacer, lo puedo volver a tomar y la plataforma me va a tomar la nota más alta. Tal vez en la primera vez que lo hice me saqué 60, pero en la segunda me saqué 90, entonces la plataforma le va a poner 90. ¿Ok? Usted puede repetir los ejercicios las veces que usted lo desee hasta que le saque correcto. ¿Verdad? Obviamente yo debo de ir poniendo atención a los videos porque ahí me va diciendo, por ejemplo, los possessives. ¿Ok? Her para una ella. Cuando venga el ejercicio me dice un nombre de mujer yo digo her es el possessive de una ella. Entonces obviamente por eso yo voy paulatinamente revisando la plataforma. Bien. Algo importante que usted debe saber de la plataforma es esta pestaña donde dice Students Manual. Yo le voy a enviar el manual, yo ya lo tengo descargado, yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp porque este es el la guía, el manual que vamos a estar... Desarrollando, pero si a usted le preguntan a dónde tiene el manual, en la plataforma está una pestaña que dice Students Manual, ¿ok? Esta es la guía, mire, aquí está el manual de lo que vamos a ir resolviendo. Lo mismo que está aquí es lo que usted va resolviendo en la, en la plataforma, yo no le voy a poner algo que nada que ver con los ejercicios que usted está haciendo, ¿right? Todo está relacionado, lo que vamos viendo aquí es lo que usted va resolviendo allá. Entonces, este manual yo se lo voy a enviar. Pero igual usted no lo, no, lo, no lo descarga, usted sabe que ahí está dentro de la plataforma y usted lo tiene 24/7 disponible. No sé si habrá alguna duda, pregunta con respecto a la plataforma, lo que acabo de mencionar en este momento. Todo bien? ¿Se ha comprendido más o menos la información que es lo que usted va a hacer dentro de la plataforma? Excelente, ¿verdad? No no podemos llegar al jueves y diga usted, ¡Eh! yo no sabía que tenía que hacer la plataforma, o sea, es lo primero que le estamos mencionando porque aquí está el pase. Yo le puedo asignar cualquier ejercicio adicional, pero eso no quiere decir que porque no hace el ejercicio que yo le di va a quedar reprobado. Acá lo que manda es la plataforma. Este es el 50% del pase para usted al siguiente módulo. ¿Cuál es el otro 50%? La conexión a estas sesiones. Quiere decir que a usted le dijeron, ¿verdad? Que estas sesiones prácticamente que son de carácter obligatorio, ¿verdad? No es que, ay, hoy quizás no me voy a conectar porque tengo sueño o, ay, hoy quizás no porque me duele el pelo. Acá son 16 sesiones y lo mismo que la plataforma, usted debe de llegar a un 80% de asistencia. Si usted hace la matemática, usted puede faltar. Un día y la mitad de otro. Si usted falta más de dos ocasiones a estas sesiones, usted no va a llegar. Este, usted no va a llegar a, al 80%. ¿Ok? Eh, alguien pregunta acá en el chat, no hay que descargar las clases. Ahí prácticamente las sesiones van a estar en el canal de YouTube, ¿verdad? No hay que descargar ninguna. Si usted la quiere ver, la puede ver cuantas veces lo desee, pero en el canal de YouTube. Aquí en la plataforma no se van a subir ninguna clase. Aquí solo está su trabajo y el manual. Eh, bien, como le decía, esto es el otro 50% del pase al siguiente módulo. Su conexión. Usted debe de tener la cámara activa. Ya le dije, a mí no me interesa ver quién está ahí con usted y cómo está, qué tiene atrás o qué no me interesa. A mí me interesa ver que usted está ahí poniendo atención y acuérdese que esta sesión está siendo grabada. Entonces aquí en la grabación aparece quién tiene cámara y quién no, ¿verdad? Y usted quiere... Mantener el cupo que le han otorgado, mantener el espacio, por favor, siga los lineamientos, ¿verdad? Siga las indicaciones. Es una hora, yo sé que es noche, estamos cansados, hace sueño. Pero ahora pues es el primer día, he tenido que hablar mucho, pero a partir de mañana va a ser un poco diferente y vamos a hacer grupos, vamos a trabajar en equipos, a modo de que usted esta hora que vamos a estar trabajando ni va a sentir por dónde pasa, ¿verdad? Rápidamente eh, la hora se acaba. Entonces, eh, le pido que haga su mayor esfuerzo, ¿verdad? de mantenerse activo, trate de sacar un cuaderno, un libro, una página, un algo, llevar ordenadas sus sesiones, sus clases, ponga la fecha, a veces estamos cansados se nos olvida algo importante tome nota para que no se le olvide porque pues a veces dice no es que yo no sabía y tal vez no es que no se dijo sino que usted tal vez no escuchó o se le escapó se le olvidó entonces vaya llevando un orden usted ve algo en la plataforma y usted no lo entiende anótelo en la siguiente sesión que me vea usted me puede preguntar mire yo vi esto mire yo en este video la verdad es que yo no entendí nada mire mejor explique que me lo esté o mire, fíjese que yo vi esta palabra, pero yo la busqué y no entiendo, ¿me puede explicar? Para eso estoy yo aquí, para ayudarle. No me vaya a decir, mire, deme la respuesta del ejercicio 4 porque la respuesta no se la voy a dar, le voy a ayudar para que usted llegue a la respuesta, ¿verdad? Pero eh, es un trabajo, como le digo, bastante autodidacta. Quiere decir que usted debe de poner de su parte para ir completando la plataforma, obviamente yo le voy a ir ayudando y debe de estar en estas sesiones eh, como le digo mire ahí tiene mi número yo entiendo veo acá todos que son personas que que trabajan que estudian que hacen algo verdad no se ve que sean gente que no tiene nada que hacer y como le digo desde un principio si usted está aquí es por un motivo no veo a nadie amarrado, obligado, ¿verdad? Están aquí porque le gusta el inglés, porque por su trabajo, porque desea aprender, porque quiere viajar, porque quiere superarse, porque su estudio le exige. El motivo por el cual está aquí, usted lo sabe. Entonces, yo le voy a ayudar para que usted aprenda, para que usted mejore, para que usted agarre un nivel superior del idioma, pero también usted tiene que poner de su parte, así de, de magia de la noche a la mañana. No suceden las cosas, es un trabajo en equipo, usted hace su parte, yo hago mi parte y los resultados usted los va a poder validar. Entonces, como le digo, eh, no olvide conectarse a estas sesiones con cámara, con nombre completo según DUI y permanecer. No se vale venir a las nueve a decir presente, salir si es echar una dormida y venir cinco a las diez a decir presente. No se vale. Yo le voy a colocar que sí, porque el requisito que a mí me dicen, usted le va a poner asistencia a todo el que, el que diga presente. Usted entró cinco minutos a las diez y me dijo presente. Yo le voy a poner que usted sí contestó. Pero como esta sesión está siendo grabada, la plataforma de Zoom al final saca un, como un Excel, ¿verdad? Donde ya está con fórmulas y eso, y sale ahí fulanito de tal, solo se conectó cinco minutos de 60. Entonces, tiene asistencia, pero no tiene los minutos exactos. Y la asistencia que a usted le van a tomar en cuenta es de los minutos conectados, ¿ok? Usted quiere llegar al final de las 16 sesiones con un 80% como mínimo, debe de conectarse a todas las sesiones. Ya le dije, matemáticamente usted puede faltar a una clase y a la mitad de otra. Ya hace falta a más de dos clases, lleva el riesgo de no llegar al 80%. Entonces, yo entiendo que me puedo enfermar, yo entiendo que me toque trabajar, yo entiendo que tenga clase en la universidad, yo le voy a entender, usted me puede escribir, mire, soy fulano de tal, de tal grupo, tengo este inconveniente. No le estoy diciendo que le voy a dar permiso, porque no hay permiso, pero se le puede decir, mire, conéctese aunque sea de cuerpo presente, así le digo yo, ¿verdad? Está ahí, pero es como que no esté porque está haciendo otra cosa, pero por lo menos está ahí y yo estoy sabedor y yo le voy a poner la asistencia, pero en caso que de verdad usted no pueda estar, ¿verdad? Pero de lo contrario, usted está obligado, se oye feo, ¿verdad? Pero algo así, ¿verdad? La palabra, a estar presente en estas sesiones, porque de lo contrario, pues usted está poniendo en riesgo el espacio que se le ha otorgado y, y, y si no llega al 80%, mire, créame que ya me ha pasado, ya llevo un tiempito aquí un par de añitos en este programa y es bien feo, ¿verdad? Mire, mire, fíjese que me dejaron reprobado y usted no me puede ayudar, ¿verdad? Yo con... ¿Cómo quisiera yo poder ayudar? Pero esto es de parte de INSAFOR. Ellos son los que dicen, bueno, esta persona no llegó a la meta, mi modo, ¿verdad? No hay algo que yo pueda hacer como, no, mire, sí que, pobrecito, ¿verdad? Ayudémosle. No, no funciona así acá el programa. Aquí es claro, trabaja el 80% de la plataforma, se conecta con un mínimo del 80% a las sesiones, ¡pum! Al siguiente módulo no logra el, el requisito, no cumple, fuera. Así de fácil, así de claro, así de sencillo. Lo menciono en español el primer día para que no quepa la duda, ¿verdad? Usted no vaya a decir, yo no sabía, a mí no me dijeron, sino que usted pues está al tanto de la información. Eh, bien, no sé si habrá alguna duda, pregunta hasta este momento. Bien, ah, asumo que no. Verifique, vuelvo y repito: si alguien no ha entrado a la plataforma, tres minutos le va a tomar después de las 10 que terminemos. Ingrese al link que le mandé, vea, ponga el correo, la contraseña que le mandaron, vea que vea el icono ahí de principiante 1, dele clic y vea que tiene acceso a las secciones y empezar. Y ya con eso avanzó. Pero si usted llega aquí al miércoles, jueves y ni siquiera ha entrado, ya la regó porque le van a estar revisando semanal. Allí en el grupo de WhatsApp, creo que ya estamos todos, ahí van a estar enviando. Y hay un, una persona que ya se presentó, no sé si vieron el mensaje, dijo, soy fulano, voy a estar a cargo de este grupo, cualquier asistencia, alguien de parte de Inglés Corporativo va a estar validando sus notas. Esta persona va a decir, eh, participantes, mañana a tal hora voy a revisar notas, espero que todos estén al día. Y si no está al día, ahí la misma persona manda o listado: Fulano, Sultano, Mengano, Perengano, no ha trabajado. ¿Por qué? Entonces, usted no quiere aparecer ahí en la lista de los más buscados. Vaya al día, ¿verdad? Vaya trabajando para que usted no vaya a aparecer ahí en la lista negra, ¿verdad? Entonces, eh, eso para que usted lo sepa, tenga eh, eh, la información de primera mano. Vuelvo y repito: el link de la plataforma de Zoom es el mismo. No me vaya a preguntar mañana en el grupo de WhatsApp, mire cuál es el link para entrar a la, a la reunión. El link es el mismo todas las sesiones, ¿ok? Las 16 sesiones usted va a ocupar el mismo link para Zoom, ¿ok? So, eh, todos estamos en el grupo de WhatsApp. Yo más nochecito les envío el manual para que ya lo tenga ahí en su WhatsApp, en su teléfono, en lo que sea que lo quiera tener. Y mañana iniciamos. Usted empieza a trabajar, al menos... Sección 1, empiece a ver en la plataforma el objetivo, el, los primeros videos, que es lo que eh, es el inicio, right? So, uh, tomorrow we are going to switch a little bit more about the language, okay? Ahora un poquito más de español. Mañana vamos a ir más 50-50 y así poco a poco vamos a ir cambiando porque a mí me interesa que usted escuche el inglés, que usted viva, sueña, respire, coma, sueña y todo con el inglés, ¿verdad? Ya eh, algo debe de, de motivarle a usted, pues estar aquí. No creo que alguien me diga, no, mire yo, porque de las 9 a las 10 la novela que sale no me gusta, por eso me he venido para acá. No creo, ¿verdad? O que me vaya a decir, no, es que mire que yo de las 9 a las 10 no hay yo qué hacer, entonces me vine a meter aquí. No, ¿verdad? Todos estamos aquí con un objetivo, claro, ¿verdad? Y, y al contrario, los felicito, les admiro porque... Pues es noche, ¿verdad? Cualquier persona normal ya está dormido a esta hora y usted está acá haciendo un esfuerzo extra, ¿verdad? Entonces, que valga la pena ese esfuerzo, eh, venga con actitud, no venga a dormirse aquí, sino que venga a hacer el último esfuerzo, eh, ese agua, qué sé yo, pero venga, ponga atención y poco a poquito usted va a ir viendo los resultados. Bien como le decía siempre se va a tomar asistencia al inicio y al final en este caso solamente voy a mencionar eh, los que no tienen asistencia ya que pues los demás ya les coloqué asistencia solo me interesa saber si Claudia Xiomara ya habrá ingresado Claudia Xiomara Castellanos Quintanilla no está y Yanira de Los Ángeles Zabaleta Yanira de Los Ángeles, Zabaleta, no está. Bien, solamente tenemos dos personas entonces ausentes. Los demás, todos ya les tomé su asistencia. Eh, como le digo, esto usted se va a acostumbrar. Que todos los días se va a mencionar su nombre al inicio y al final para validar. ¿Ok? Usted puede contestar en la primera o en la segunda y yo siempre le voy a poner presente. Pero lo que le va a sumar a usted es su tiempo de conexión es el tiempo que usted permanece en esta reunión que serían 60 minutos al día, porque es una hora, ¿ok? Si usted le falla el internet, eso es algo, miren, estamos en época de invierno, se va la luz, se va el internet, se me reinicia el Wi-Fi, usted tiene que tener plan A, B, C, D e, hasta la Z. Se me va el Wi-Fi, yo por lo menos mis 50 megas de una, dos horas de, de internet de datos tengo que tener por ahí por cualquier cosa. Pero usted debe de estar en la reunión sí o sí, porque si usted se desconecta, la plataforma de Zoom, en vez de ponerle 60 minutos, le va a poner 40. Ahí ya perdió. ¿Qué? 20 minutos valiosos. Entonces, eh, no lo pongo yo, como les digo, no es que yo le voy a poner. Aquí esto ya está grabado, esto ya tiene fórmulas. Cuando termino yo la reunión, automáticamente descarga la información: fulanito, sutanito, tantos minutos, menganito, perenganito, tantos minutos. Por eso es importante que usted tenga el nombre completo, porque si usted solo pone chepito, la plataforma de Zoom. No reconoce a ningún chepito porque nadie está inscrito así. Todos están inscritos como aparece en el DUI. Entonces, eso es importante que usted lo ponga correctamente. Bien. So I don't know. Are we clear? Estamos bien. ¿Todo claro de momento? Yeah. Okay. ok. So tomorrow, please, the same time, the same link, the same everything, asegúrese mañana al ingresar que su nombre está escrito. Por ejemplo, Jocelyn. Solamente le aparece un nombre y un apellido, ¿verdad? Es el primer día. Verifique en el video de esta grabación la indicación que se dio al inicio. Usted no había ingresado aún, pero verifique para que usted vea cómo se puede cambiar el nombre sin salirse de la reunión. Bien, so time is over. Así como iniciamos puntual, así vamos a finalizar puntual, ¿verdad? Aquí todo es así como bien. Exacto, ¿verdad? No lo puedo desvelar y usted no puede, ¿verdad?, venir antes porque yo vengo de otra sesión también. Tengo otro grupo de 8 a 9, los despido allá a las 9 y vengo a las 9 acá, ¿verdad? Entonces, eh, así vamos a estar. So, thank you so much for your time, your cameras. Creo que solo vieron como dos personitas que no lo vi, de ahí los demás todos activaron su cámara. That is good. And uh, thank you for everything. I see you tomorrow. Okay, so bye bye. Good night. No vemos mañana. Bye bye. See you tomorrow. See good you, night. you tomorrow. Good night. Bye -bye. Good night. Bye -bye. Good night. Goodbye. Good Take night, care. everyone.